Buenas noches, muchachos. Estoy muy contenta de verlos en este proceso, el conocerlos físicamente, sin prejuicios, ni siquiera imaginarlos, los seleccioné, porque son tremendamente buenos. Pero la producción me ha pedido, y el programa, que debo seleccionar algunos participantes clasificados que van a trabajar conmigo para llegar a las galas y lograr sacar el mejor destino. Mucha suerte, les tengo mucho cariño, les tengo mucha admiración, he aprendido mucho de ustedes. Y bueno, llegó el momento más difícil para mí. Un beso y un aplauso para ustedes. Luis Tapia, al escenario, Luis. ¿Cómo estás, Luis? Hola. Hola. Estoy feliz de estar en esta instancia, muy emocionado. ¿Qué vas a cantar esta noche? Voy a cantar Yo sí me enamoré. Perfecto. Que parta la música entonces. ¿Recuerdas de ese hombre que fui yo? Es este mismo que la cara te está hablando. Todos tienen las capacidades, pero creo que no todos pueden transmitir de la misma forma y en ese sentido deberían quedar fuera. Que las promesas que salieron de tus labios se derritieron como el hielo bajo el sol. Y se apagó ese resplandor de aquella noche de verano. Mas yo sí me enamoré, por eso no te olvidé. Y aunque ahora tú me niegues los besos de tus labios, me muero por besarlos. No digas que fue un error jurarnos eterno amor. Si en mis brazos tú temblabas suplicando a puro grito, no me dejes por favor, no me dejes por favor, y no me dejes por favor. Creo que iba bien hasta que me mató la última nota. Muchachos, me ha deleitado muchísimo con cada uno de ustedes. Tienen un talento extraordinario. Ha llegado un momento tremendamente difícil para mí y sé que es un momento muy duro para ustedes y de mucho nerviosismo. Yo me voy a retirar para deliberar y elegir a los 5 que tienen que pasar a las galas. Los quiero mucho. Gracias. Me voy a concentrar en ciertos patrones de voz, de desplante escénico, de técnica vocal. Tiene un estilo también muy definido. Si el coach no me elige, de todas maneras, estoy feliz de haber participado. No sé qué hacer, Dios mío, qué horror. Ok. Bueno, esta es mi decisión. Espero que de aquí salga el mejor de Chile. Muchachos, ya estoy de vuelta acá con ustedes. Créanme que ha sido el momento más difícil que he pasado últimamente. Y bueno, voy a dar paso a la difícil, tremendamente difícil decisión de seleccionar a solo 5. El segundo cupo para pasar a las galas del mejor de Chile es Luis Tapia.
Ya también. Tengo 5 artistazos y tengo 6 artistazos allá. Me siento con una cantidad de emociones enormes. Estoy feliz porque... ¿Por qué me elegiste? Estoy feliz. Muchas gracias. Bueno, muchachos, hemos tenido una noche increíble. La hemos pasado mal y la hemos pasado bien en conjunto. Nosotros 6, me incluyo. Tremendo, porque realmente, como ustedes dicen, tienen compañeros maravillosos. Así que bueno, hay que empoderarnos en este minuto, dejar las penas a un lado, la vida sigue, el show continúa. Y nos vamos a poner a trabajar fuertemente para sacar adelante al mejor de Chile, porque estoy segura de que de mi equipo sale. ¡Gracias!